Muy buenos días a todas y todos, amigos y amigas, socios y socias de la Red de Desarrollo Territorial, nuestra red de TE en El Salvador. Bienvenidos. Es un gusto tenerles acá a tan selecto grupo que se inscribió para participar en estas jornadas de capacitación sobre comunicación estratégica para el desarrollo territorial. Este es un tema que desde hace ratos estamos tratando de fortalecer capacidades en El Salvador, porque diversas instituciones cooperantes con los que hemos interactuado nos han dicho que en El Salvador tenemos todavía una gran debilidad, que el tema de desarrollo territorial todavía no está suficientemente difundido en la sociedad salvadoreña. Y en ese sentido es que decidimos hacer una apuesta desde el año pasado en fortalecer el tema de comunicación estratégica para el desarrollo territorial, y es precisamente hoy que iniciamos con la primera de cuatro jornadas de capacitación sobre este tema que van a estar siendo impartidos por nuestros amigos y amigas de Impacto Social Metropolitan Group de México, que han aceptado gustosamente formarnos en este tema a todas y todos. El objetivo de estos talleres, de estas sesiones de trabajo, no es que al final tengamos una planificación de cada una de nuestras instituciones o de la red de TE, sino que entre todas y todos construyamos mensajes, narrativas para impulsar el tema de desarrollo territorial en el país. Entonces, esperamos que aprovechen estas jornadas de capacitación, ya que varias personas se inscribieron, pero por temas logísticos es muy reducido el grupo con el que vamos a estar trabajando. Así de que a nombre de la Red de Desarrollo Territorial les damos la bienvenida a todas y todos. Esperamos que aprendamos mucho en conjunto y voy a dejar en este momento ya los micrófonos, el audio a nuestras colegas y colegas de Impacto Social Metropolitan Group, a María Fernanda y a María Elena, para que se autopresenten y presenten también al equipo que va a estar trabajando con nosotros en estas jornadas. Así de que, de nuevo, bienvenidas y bienvenidos, y colegas de Impacto Social, los micrófonos son de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Buenos días a todas y a todos. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias, Enrique, y al secretariado de la red por la invitación y por la confianza en Impacto Social Metropolitan Group. Nos da muchísimo gusto, como les decía, estar con ustedes después de muchas conversaciones para poder platicar, y ojalá sería presencial, pero bueno, desafortunadamente tiene que ser virtual, pero creo que va a ser una buena sesión para conocernos y para aprender juntas y juntos. Así que le dejo, está conmigo María Elena Campistegui. Hola, buen día. Yo soy María Elena Campistegui y junto con Fernanda daremos este taller de cuatro sesiones. En el día de hoy y también en la segunda sesión nos acompañan dos colegas. Les dejo que nos saluden. ¿Qué tal? Buen día. Yo soy Alejandro Vélez y estaré con ustedes en la sesión de hoy y en la siguiente sesión. Mucho gusto conocerlas. Hey, hola a todas y todos, buen día. Yo soy Rodolfo Córdoba y también voy a estar acompañándoles en un par de sesiones. Bueno, pues como nuestras sesiones serán cortas, vamos a irnos a grupos de Zoom durante 3 minutos para poder presentarnos. Durante cada una de las 4 sesiones vamos a hacer lo mismo, cambiando de grupos y de personas, para que pues también este proceso sirva para que entre ustedes se vayan conociendo más y mejor. Y la idea es que en esta primera sesión lo que tienen que decir es que su nombre, la organización de la que vienen, y que digan en una palabra cómo se están sintiendo el día de hoy. Así que gracias al equipo también de la red por ayudarnos en la parte técnica y que nos puedan mandar a los grupos de una vez. Muy bien, ya estamos todos y todas de vuelta. Bueno, perfecto. Bueno, espero que hayan conocido a alguien que aún no habían conocido antes, y seguimos.
Estamos condensando en 8 horas algo que normalmente veríamos al menos 15. Por eso las y los felicito por estar aquí, porque este taller requiere mucho compromiso e involucramiento de su parte para que el esfuerzo que están haciendo rinda frutos. El método que estaremos utilizando es teoría, ejemplo, práctica. O sea que les vamos a compartir las bases de conocimiento de cada uno de los temas que estamos abordando. Les mostraremos algunos ejemplos de cómo se ve esa teoría en la realidad. Y ustedes pondrán en práctica lo aprendido enfocados en el desarrollo territorial. Vamos a dejar tareas para cada sesión y cada tarea les va a ayudar a prepararse para la próxima reunión. Para obtener el certificado del curso es indispensable asistir lo más posible las 4 sesiones y haber hecho todas las tareas, demostrando que están preparadas para su participación en las sesiones. Y bueno, para estas sesiones y considerando que además estamos virtualmente, queremos proponerles 4 acuerdos básicos. 1, abrir sus cámaras durante la sesión. Entendemos muy bien que en algunos casos por problemas de internet, por razones de muy distintas índoles, puede ser complicado, pero al menos establezcamos el compromiso de hacer todo lo posible para que así sea y que podamos tener más interacción. El segundo es que tendremos espacios dedicados a lo largo de la sesión a preguntas y respuestas, pero si ustedes quieren ir compartiendo alguna reflexión, alguna pregunta durante el proceso, pueden usar el chat que está aquí abajo en el Zoom o levantar la mano para que así nosotras podamos verlas y poderles dar la palabra. El tercero sería que las intervenciones, en la medida de lo posible, se mantengan breves y concretas para que podamos dar respuesta a la mayoría de las dudas y comentarios. Y la cuarta, que tratemos de empezar y terminar puntualmente las sesiones, pues en respeto al tiempo que están invirtiendo todas y todos en la sesión. Entendemos que estamos aquí porque todas y todos ustedes quieren elevar el desarrollo territorial, la agenda del desarrollo territorial y el tema en El Salvador. Y todo lo que estamos haciendo en este taller es precisamente para lograr ese propósito, digamos, más amplio. Todo lo que hablaremos el día de hoy es escalable. Esto quiere decir que les estaremos dando métodos y herramientas para cualquier tipo de estrategia de comunicación, desde una reunión con un funcionario o un actor clave hasta justamente lo que veremos en este taller, que es el cambio de narrativa, que es algo sumamente amplio. Bueno, vamos a describirles cada sesión. La primera sesión, o sea, hoy, estará dedicada a entender qué es una narrativa, cómo se integra, por qué es importante y también de qué hablamos cuando decimos la comunicación estratégica. Hablaremos de la importancia de las metas claras y trabajaremos en la meta de este grupo, o sea, una meta colectiva, para crear una narrativa sobre el desarrollo territorial en el país. Después, en la segunda sesión, aprenderemos y pondremos en práctica la identificación, el mapeo, priorización de actores, para entender a quién queremos dirigir para elevar el tema del desarrollo territorial. Después, en la tercera sesión, trabajaremos en la construcción de una metanarrativa y un marco narrativo sobre el desarrollo territorial que pueda transmitir su visión de cambio. Y en la cuarta y última sesión nos centraremos en trabajar en los mensajes para avanzar esa nueva narrativa. ¿Alguna pregunta? Entonces empezamos con lo de hoy. Sí. Entonces, en la sesión del día de hoy, lo que vamos a hacer es construir un entendimiento común sobre qué son las narrativas, qué son las metanarrativas, cómo se conectan estas con la comunicación estratégica, y para eso abordaremos principalmente 3 temas. 1, qué es una narrativa, una metanarrativa, y por qué es importante entender eso para el cambio social. ¿Qué es la comunicación estratégica en sí misma?
y cómo se conectan la comunicación estratégica con un cambio en la nueva narrativa. Perdón, se metió una música y no sé si es mía, creo. Perdón. Ya. no sé qué está pasando. Ya, perdón. Bueno, entonces ahora sí, vamos, les voy a compartir mi pantalla porque vamos a hacerles una presentación de todo esto que les estamos platicando. Bueno, entonces, para comenzar, queremos hablar de narrativa y les invitamos a ver este video que nos explica qué son y cómo influyen las narrativas en todas las sociedades. El volumen no se oye nada. No tiene audio. Sí. Se convierte en narrativa dominante. La historia que la... Gracias. Las narrativas son conjuntos de historias que transmiten una forma particular de ver el mundo y al repetirse constantemente crean normas sociales. Cuando una narrativa es repetida una y otra vez por quienes gozan de cierta autoridad, silenciando otras perspectivas, se convierte en narrativa dominante. La historia que la mayoría de la gente cuenta. Las narrativas dominantes definen lo que vale la pena observar, abordan los problemas y sus soluciones desde una perspectiva única. Su reproducción valida y sostiene el estado de las cosas para beneficio de quienes las crean y controlan. Si hablamos de género, los estereotipos son resultado e instrumento de una narrativa que proyecta a las mujeres como inferiores y sostiene la desigualdad entre hombres y mujeres. Cuando hablamos de personas indígenas, hay una narrativa colonial que las retrata como sujetos pasivos y no como actores políticos y comunidades con derechos, lo cual invisibiliza sus luchas. La narrativa sobre personas con discapacidad es una de mirada condescendiente, que sin embargo les niega la posibilidad de autonomía y dominio sobre su proyecto de vida. Cuando pensamos en la protesta social, es común escuchar hablar de las personas activistas y defensoras de derechos como criminales. Si hablamos de justicia, la asociación con la cárcel y el castigo es inmediata porque vivimos en un sistema punitivista. Los medios de comunicación, lo que se enseña en la escuela, la música, el cine, el mundo del espectáculo, el lenguaje y los símbolos, la publicidad, el arte y hasta monumentos públicos y discursos políticos, todos sirven como transmisores de narrativa. Las narrativas dominantes son validadas por la sociedad porque se conectan con valores, reafirman creencias y porque echan mano de personas percibidas como autoridad en ciertas materias. Por ejemplo, el binarismo de género ha usado a la medicina para estigmatizar y marginar a las personas trans o no binarias. A veces parecería imposible enfrentarlas, pero las narrativas que sostienen el status quo pueden ser desafiadas y transformadas. Muchas y muchos de ustedes ya lo han logrado. Esa es la razón de ser de Colaboratoria. Como pudimos ver en el video, una narrativa conecta con los valores más profundos de las personas, ¿sí? De la sociedad. Se trata de valores como las creencias y la espiritualidad, la familia, cuidar de la tierra y el medio ambiente, la comunidad, la justicia. La narrativa define una situación, un problema o una oportunidad que se presenta entre nosotros, muchas veces en beneficio a quienes tienen el control de la creación y difusión de esa narrativa. Además, define lo que es importante y lo que no es. Entonces, ¿por qué es importante empezar esta conversación para hablar de la narrativa y cómo se cambia o cómo se crea una si no existe una? Porque para generar un cambio social en cualquier tema,
estamos hablando de un cambio duradero, no solo un cambio, sino más, pero algo que cambia, que dura y que transforma la realidad. Entonces se tiene que cambiar el status quo y tenemos que cambiar las expectativas de las personas en la sociedad. El status quo es obtenido por quien la forma, ¿no? Y mantiene una narrativa. Entonces, para generar el cambio social que deseamos, se tiene que transformar el status quo y cambiar la narrativa dominante. Si es que hay una, por lo que entiendo, el tema del desarrollo territorial aún no se ha elevado, ¿no? Entonces, hay oportunidad para crear una nueva sin tener que desaparecer con otra. Veamos en algunas imágenes, les vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo algunas narrativas se han creado, reforzado y sostenido y cómo se están cambiando. Bueno, aquí lo que podemos ver es una narrativa que se basa en la idea de un valor inferior de las mujeres respecto a los hombres y en la que los estereotipos de género son un mecanismo a través del cual esta narrativa se reproduce y se sostiene. Como pueden ver, esta narrativa se ve en las revistas, se enseña en las escuelas, como pueden ver ahí, enséñale desde niña, ¿no? lo que tiene que hacer. Se enseña en la publicidad e incluso en las políticas públicas. Es así como se refuerzan las narrativas. Pero aquí podemos ver también cómo esa narrativa, aunque evidentemente falta mucho por transformar, se está modificando porque las demandas y expectativas de la sociedad, las prácticas sociales, las políticas públicas también cambian y dan paso a otras narrativas. Algo que es muy importante recalcar es que las narrativas no son solo discursos, es decir, no basta con lo que se diga, sino que para que realmente se vuelvan narrativas, estas tienen que reflejarse en cambios en las prácticas, políticas y sistemas y en las expectativas de la sociedad. Nos gustaría pasar algunos minutos conversando con ustedes. A lo mejor podemos dejar de compartir la pantalla. A ver, ¿qué ejemplo les viene a la mente sobre una narrativa actual que está cambiando en El Salvador? ¿Alguien tiene alguna idea que quieren compartir? Hola. Hola, Elsa. Perdón que me adelante. Mira, nosotros, igual que en la mayoría de las sociedades latinoamericanas, pues tenemos muchos prejuicios, muchos tabúes en relación a las personas LGTBI, ¿sí? Pero yo siento de que a partir de todo el trabajo que hacen las mismas organizaciones, pues nosotros estamos aprendiendo a aceptarlos, los estamos incluyendo en otras organizaciones, estamos trabajando de forma conjunta con ellos, cuestión que antes eso era impensable. Es más, en las universidades tenemos niños y niñas abiertamente que muestran abiertamente sus preferencias sexuales y de pronto pues nosotros a veces los maestros, incluso cuando iniciamos las clases, decimos pues de que nosotros vamos a ser respetuosos, ¿sí? Vamos a ser tolerantes y que no se van a aceptar conductas de discriminación. Y eso se dice al inicio de las presentaciones de los cursos, o sea, también soy docente, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Yo creo que falta mucho camino por recorrer, pero como digo, antes esto era imposible, estaban más metidos en el closet que en este momento. Yo sé que esa es una frase también estigmatizante, ¿verdad? Pero sí, se está cambiando esa narrativa acerca de las personas que pertenecen a los LGTBI.
Buenísimo ejemplo. Entonces, Carla, ¿quieres agregar a la de, al ejemplo de Elsa o tienes uno nuevo? Tengo una nueva, que es la participación de las mujeres en cargos públicos o en elecciones públicas, que sí se ha venido modificando eso en función de no solo que la ley ya lo establece, que hay que dar mayores cuotas, sino también vemos más mujeres preparadas optando a cargos públicos, y en ese sentido creo que sí ha habido como un cambio, porque ya es, ya vemos incluso en partidos políticos a donde sus ternas son lideradas por mujeres específicamente, y de hecho tenemos en esta elección, lo hemos podido comprobar y lo hemos podido ver. Ese es un ejemplo que quería darles. Buenísimo, los dos ejemplos buenísimos. Uno más, pero quiero conectar, ¿no? Un poquito más a los tres temas. Sí, César. Sí, agregando siempre aparte de la participación de la mujer, también no solo a nivel político, sino que a nivel comunitario, porque, por ejemplo, yo, mi incidencia de trabajo es el departamento de Ahuachapán, y hemos tratado de incidir un poco sobre las elecciones de las presidentas de ADESCO, presidentas de cooperativas, que hace un par de años eso era casi imposible porque la mayoría se conformaban por hombres. A lo sumo, en una junta directiva de una ADESCO participaba una mujer de 10 personas que integraban esa junta directiva. Ahora vemos, por ejemplo, nosotros hicimos hace un par de años un ejercicio, anda más o menos por un 35-40% que ha ido incrementando la participación de las mujeres en estos espacios de construcción social. Gracias. Gracias. Entonces tenemos dos temas. Estamos un poquito adelantadas de tiempo, así que podemos tener más discusión. Quiero que empiecen a pensar en estos dos ejemplos de narrativa. ¿Cuáles son los valores culturales que están asociados con la narrativa, no con este cambio? Por ejemplo, Elsa habló del respeto, ¿no? Pero ¿cuáles valores están saliendo en esta nueva narrativa, ¿no? que está ayudando a cambiar la sociedad y las expectativas de las personas? ¿Y qué ideas están transmitiendo, ¿no? con ese cambio? Por ejemplo, dijeron, las mujeres son capaces, ¿no? Somos capaces, podemos tener esos cargos. Es parte de la igualdad y la equidad que tiene que tener todos los espacios, siento yo. Entonces, otros, sí, esos valores. Esto es muy importante. Las narrativas no ocurren así nomás, ¿no? Son creadas. Entonces, hay que poder analizarlas para entender si se pueden apoyar para avanzar o si hay que deshacerlas. ¿Quién más? Sí, Natalia. Creo que también se conecta con el derecho humano, o sea, los derechos humanos, pero de las personas, o sea, porque al final todos somos personas. Entonces, el hecho de la no discriminación y el apostarle a los derechos que también sale de leyes, o sea, que también sale de un deber y de una ley, ¿verdad? Que todos nos debemos tener, ¿verdad? De derechos humanos, la no tolerancia, la tolerancia hacia la diversidad. Uh-huh. Ahora, buenísimo, Natalia. Ahora, les voy a preguntar algo difícil. ¿Qué actores tienen interés en mantener la narrativa existente? No la que se está cambiando. Porque también hay que entender, ¿a quién tiene interés de mantener el status quo? Porque hay gente que le dices que sí, porque la igualdad es importante, los derechos humanos son importantes, no lo ven así. Entonces también hay que analizar quién está opuesto a esta idea. Entonces, pensando en los dos ejemplos que tenemos, ¿qué actores tienen interés en mantener esa narrativa existente? Sí, Enrique. Gracias.
Fíjense que no sé si ustedes se han fijado en la campaña política que tenemos actualmente. Mucha de el currículum de los candidatos y candidatas, en algunos casos que van, dicen que son religiosos, que son católicos, que son pro vida, por ejemplo. Y ahí comienzan, en algunos casos, llegan a plantear cosas tan radicales como que dicen que la vida, o más bien el derecho, que no están de acuerdo, por ejemplo, con la comunidad LGTBI, porque según la Biblia, Dios y hombre nos creó y por lo tanto ellos respetan la unión entre la pareja original, ¿no? Que es mujer-hombre. Y el otro es el tema pro vida, que varios he oído con esa narrativa que dicen yo soy pro vida. O sea, es respetar la vida desde su concepción, pasando al tema de la discusión que hay de las causales del aborto también en el país. Entonces, creo que hay un sector político que lo expresa así y así lo hacen, pero también en la sociedad creo que la comunidad religiosa está bastante empujando esta narrativa que tenemos actualmente. Es difícil cuando la religión se usa para discriminar, ¿no? Pero en estos talleres vamos a estar analizando de esa manera. Entonces, si hay un argumento así, ¿cuáles son los valores y cómo se puede conectar el tema que queremos nosotros con esos valores, pero para hacer un cambio? Y sí es posible, sí es posible. ¿Alguien más antes de seguir? Hola, no sé si me escuchan. Sí, Liliana. Hola. Sí, a mí me parece, yo concuerdo con lo que dice Enrique. Definitivamente a una institución que le interesa mantener el status quo, como usted decía, es las iglesias. Y yo creo que ahora con mayor repercusión, porque no solamente la iglesia institucional, la católica, sino el resto de iglesias que para el caso en El Salvador han surgido y que venden a la comunidad como esta idea de a la comunidad religiosa, esta idea de que pertenece al demonio el que las personas pertenezcan a la comunidad LGTBIQ+. Y por un lado, y por otro, yo creo que otra de las instituciones es el mismo sistema educativo como institución. ¿Por qué? Porque si dentro del sistema educativo también se reproduce de alguna manera este tipo de valores en términos de ser conservadores alrededor de la familia, y etcétera, ¿no? Por un lado. Y por otra, también yo creo que hay que decirlo, que al interior de las familias, el hecho de que una forma de poder mantener unida a la familia es ver a la familia en el contexto tradicional de papá, mamá, hijos, y que en ese sentido controlas, tenés poder alrededor de digamos, los valores que vas reproduciendo al interior de este espacio, de la unidad familiar como institución. Entonces me parece que esos ámbitos son los que de alguna manera también se ven altamente afectados. Y por otro, yo quería agregar por la pregunta anterior, un tema que está marcando la pregunta inicial que usted hacía antes de esta, que está marcando, digamos, a nuestra sociedad, todo este tema de es la parte política. Ahora se está vendiendo un discurso de una institucionalidad que se puede quebrantar. Y esta institucionalidad que se puede quebrantar tiene que ver, por ejemplo, también con la institución valores, ¿verdad? Siempre con la institución dentro del sistema de valores que se están reproduciendo en este país. Entonces, en la primera pregunta, cuando usted decía esto, mira, nuestro El Salvador está viviendo desde hace un par de años un quebrantamiento en donde se está planteando todo el tema de la corrupción como algo normal y por lo tanto es un valor que se quiere, que se reproduce, ¿verdad? Segura, esto es un tema que estoy agregando a partir de la pregunta inicial que usted planteaba. Y ese mensaje está cambiando la narrativa alrededor de lo que es lo territorial, a propósito de nuestro tema, que es el desarrollo territorial, está cambiando la narrativa en la medida que las instituciones se vuelven frágiles y por lo tanto instituciones con poca credibilidad.
¿verdad? Por lo tanto, yo lo agrego como un tema que genera que genera debate, pues que debería generar debate en este tipo de seminario. ¿Ya? Perdón si me tomé la palabra mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos dos personas más. Yo quiero hacer un sumario para seguir adelante, pero quiero hacer un sumario, pero me parece, ¿quién más quedaba? Eide y Vladimir. Sí, vamos con Vladimir primero. Ok, buenos días, muchas gracias. Solamente un pequeño comentario, y es que yo compartí acá con compañeros de trabajo, no sé si se dieron cuenta, y creo yo que ustedes conocen los personajes del señor Papa y la señora Papa. Me imagino yo que los conocen. Si se dieron cuenta hoy, la noticia es que se va a transformar y ya no va a ser el señor y la señora Papa, sino solo cara de Papa. Porque van a modernizar el rostro, por así decirlo, la figura de una familia que se está actualizando, vamos a decirlo. Si ustedes pueden ver, con gusto les voy a compartir el link, ¿verdad?, de la noticia que fue sacada el día de hoy. Entonces, es interesante cómo, así como lo mencionaba, se desafían las narrativas que se tienen, ¿verdad?, o que se han mantenido durante mucho tiempo, en algo que va convirtiendo poco a poco en las nuevas generaciones y nuevas formas de ir pensando. Recordemos que venimos, y lo voy a decir con todo respeto porque se escucha un poco fuerte, venimos de una generación donde nuestros abuelos, o aún nuestra propia mamá, mi mamá tiene 73 años, viene de una generación donde había el discurso de a la mujer se le puede pegar, y eso se ha cambiado totalmente. Ya a la mujer tiene que aguantar la infidelidad, la mujer buena es la que está en la casa, la que rescata el matrimonio, etcétera. Y ahora no, pues ahora, como dicen por ahí, se meten problemas con la policía, no, con la misma mujer, dice. Lo dice un mismo comediante, pues de forma graciosa, porque existen este cambio, estos desafíos de narrativas en todos los sentidos. Y desde la manera política, ya para ir terminando, de igual manera existe un desafío muy grande, que es buscar la propia paz o el propio status quo entre la convivencia nacional y no desde la convivencia política, porque de una u otra manera sabemos de que somos entes que decidimos, pero no decidimos por nosotros, sino que deciden por nosotros, por cada voto que damos. Pero la pandemia es un caso ejemplo. Se han escuchado miles de noticias a nivel mundial de cómo la política ha robado, vamos a decirlo así, ha robado o se ha aprovechado de estas condiciones, y ese desafío entra desde la parte individual, en querer buscar otro tipo de narrativa del X me ayuda o X o Y persona o partido me ayuda. No, al final y al cabo la dificultad ha sido para todos, y todos hemos buscado cambiar esas narrativas, aún políticos sociales, para mantener un status quo totalmente distinto. Solamente. Gracias. ¿Me queda alguien? No, yo rapidito solo iba a comentar. Okay. En la misma línea que mencionaba el compañero Vladimir, ¿verdad? Hay temas, por ejemplo, que se tienen años de estar en candelero, digamos, en la palestra, ¿verdad? Como por ejemplo la legalización del aborto en situaciones médicas en diferentes países. Realmente a nivel internacional ese es un tema muy, muy difícil que no hemos logrado superar. La legalización, por ejemplo, de algunas drogas recreativas o para uso médico, como la marihuana, que también en algunos países sí, en otros no, y sigue siendo un tabú tocar esos temas. Y algo que también golpea mucho nuestras sociedades, por ejemplo, es la estigmatización de las enfermedades mentales, ¿verdad? Hoy con todo esto del estrés y todo esto, que también son situaciones que aún son tabú y que cuesta mucho abordarlas, y que cuesta mucho romper paradigmas o superar esos esquemas, ¿verdad? Entonces, solamente. Buenísimos ejemplos, de todos. El tipo de análisis que recién hicieron, ¿ese es el tipo de análisis que hay que hacer? ¿No? Cada vez que están pensando en un cambio normativo, ¿no? No es, vamos a hacer un mensaje y con ese mensaje así va a cambiar todo. Entonces, como sumario, sí se pueden cambiar las narrativas,
pero es, como dice Aide, es de muy largo tiempo, toma años. Hay que tener una meta de largo tiempo y eso es lo que vamos a conversar hoy. La narrativa no es un accidente, no se cree por accidente, no es así nomás. Un grupo de personas tuvo la intención de crearla, otros de mantenerlas y otros de cambiarlas, ¿no? Se conecta con los valores, ya hemos hablado mucho sobre los valores y crean, las narrativas definitivamente forman las normas y las expectativas dentro de una sociedad. Y siempre que están pensando en los mensajes, en los actores que pueden impulsar los cambios, hay que pensar no solo en los actores, las y los actores que pueden impulsar los cambios, sino también quienes pueden, ¿no? Tratar de ser obstáculos a ese cambio. Entonces, todos esos temas es lo que vamos a conversar en estos 4 talleres. Muchísimas gracias por la conversación. Se lo voy a pasar ahora a Fernanda. Bueno, ya platicamos más a profundidad de las narrativas y ahora les queremos hablar de qué es una metanarrativa. Una metanarrativa es una narrativa paraguas que permite arropar varias narrativas. Se traduce en una o en muy pocas frases en las que debe estar el valor y una solución sistémica. Para compartirles un ejemplo del trabajo que nosotras hemos hecho en México, desde hace 4 años hemos colaborado junto con más de 20 organizaciones de sociedad civil, coaliciones, personas aliadas, en una narrativa que busca elevar el tema de la impunidad en la agenda pública en México, a fin de que se transformen políticas públicas, las expectativas de las que ya hablaba María Elena, las actitudes individuales, colectivas, institucionales, y todo aquello que acabamos de compartir que implica crear y transformar una narrativa. En este proyecto, precisamente pensando en que hay muchas organizaciones trabajando en muchos temas, la metanarrativa que construimos es: para vivir sin miedo, necesitamos una justicia en la que podamos confiar. Esta metanarrativa permite a todas esas organizaciones que trabajan en diferentes sectores, con diferentes temas, que van desde personas desaparecidas y el acompañamiento a colectivas que trabajan en esos temas, libertad de expresión, igualdad de género, graves violaciones a derechos humanos. A todas ellas, esta metanarrativa les permite adaptar sus propios mensajes compartiendo un valor y una solución, pero utilizando otra vez sus propios temas, sus llamados a la acción y las problemáticas concretas en las que quieren trabajar. Entonces, así, y esto está muy relacionado con lo que comentaba María Elena hace unos momentos, así es como se ve la creación de una nueva narrativa y el cambio también de una narrativa. Uno de los objetivos que tendría que tener este grupo para llegar a ese paraguas más grande del que hemos venido hablando es atraer a más y a más personas, organizaciones, aliadas que se identifiquen con su narrativa para que ésta impacte en las expectativas de la sociedad en El Salvador, en las organizaciones, las expectativas de los individuos. Esto no implica de ninguna forma cambiar los temas de sus propias organizaciones ni sus objetivos institucionales o organizacionales, sino utilizar una metanarrativa bajo la cual distintas organizaciones, individuos también, instituciones, articulan sus propias narrativas. Siguiendo el ejemplo del proyecto Antiimpunidad en México, esta metanarrativa ha sido utilizada por organizaciones diversas en sus mensajes conforme a sus propios temas. Y aquí les quiero platicar algunos ejemplos. Les voy a leer unos mensajes que han sido utilizados y adaptados por las organizaciones. Necesitamos que la justicia tenga perspectiva de género para todas y en todo el país.
que tome en cuenta nuestros contextos y las formas de violencia que sufrimos, que actúe a tiempo para que podamos vivir sin miedo. Esta es de X Justicia, una organización feminista en México. Otra es, son madres, padres e hijos, son seres humanos como tú que piden asilo para poder vivir sin miedo. Pide a las autoridades mexicanas que no devuelvan a las personas a un país donde su seguridad y su vida pueden estar en peligro. Esta es de Amnistía Internacional para un tema de personas refugiadas. Otro tema es, haz estas 5 preguntas en el debate a las y los candidatos para que podamos vivir sin miedo. Como pueden ver, es un tema electoral, tiene que ver con fiscalía. Este es un colectivo que se llama Fiscalía que Sirve. Queremos vivir en un contexto de paz y sentirnos seguros. Para eso necesitamos estrategias integrales que no generen más violencia. Esto es de un colectivo que se llama Seguridad Sin Guerra y que está buscando la desmilitarización de la seguridad en México. Entonces, con todos estos ejemplos, lo que queremos invitarles es a que ustedes, en la Red de Desarrollo Territorial, que también tienen sus propios temas y objetivos organizacionales, pero que comparten este interés de crear una narrativa común para el desarrollo territorial, puedan entonces crear un paraguas que les permita adaptar sus mensajes y temas al tema del desarrollo territorial. Vamos ahora a hablar sobre la comunicación estratégica, ¿no? Porque sí existe, estamos yendo hacia una narrativa en común, una metanarrativa, pero dentro, ¿no? Hay que pensar en la comunicación estratégica para en todo lo que hacemos para trabajar hacia ese cambio en la sociedad. Entonces, la palabra clave aquí es estratégica. La comunicación estratégica es un modelo, ¿no? Una manera de pensar, de planear, que optimiza sus recursos para impulsar su misión y su trabajo más efectivamente. Al utilizar la comunicación estratégica, tenemos claridad sobre las metas. Empezamos por definir la meta. Y eso nos permite saber a qué actores nos queremos dirigir, ¿no? ¿Quién puede avanzar la meta? Porque no es todo el público salvadoreño. Hay gente en poder, ¿no? Como ya lo hemos hablado, hay instituciones que pueden lograr esos cambios, que tienen la influencia, ¿no? Que tienen la habilidad de tomar decisiones. Entonces, hacia eso vamos con el mapeo y la identificación, ¿no? De audiencias claras. Ya, entonces, tenemos la meta, hemos identificado quién puede trabajar con nosotros para avanzar esa meta, para impulsar esa meta, ¿no? Y entonces, al conocer quiénes son las audiencias, las partes interesadas clave, ahí sabemos cómo desarrollar el mensaje. Porque el mensaje no es algo general, es un mensaje que va a conectar con esas audiencias claves para avanzar nuestra meta. ¿Sí me están siguiendo? Ok. Entonces, ahora, al tener esa meta clave, ya sabemos, ¿no? Podemos identificar los actores que más, ¿no? nos queremos dirigir y por lo tanto sabemos qué mensajes debemos llevar a esos actores, ¿no? Y a través de cuáles canales. Porque entonces, si yo sé que son 3 políticos en no sé dónde, en cuál coalición, no sé qué, entonces sabemos. Podemos pensar, ok, ¿cómo llegamos a esas personas? ¿Qué leen? ¿Qué medios? ¿No? ¿Quién tiene ya relación que puede ir directamente? ¿No? Pues, entonces ahí podemos empezar a pensar sobre los mensajeros y las estrategias. Y en cada momento siempre seguimos evaluando y evolucionando. O sea que, ¿qué tal fue ese mensaje? Hay que refinarlo, hay que cambiarlo. Sí, sí, sí. Este mensajero tuvo muchísimo éxito. Sí, hay que hacer eso. No, esta persona este grupo no fue muy bien. Entonces siempre estamos pensando y adaptando, ¿no? Llegando a una meta y empezando con otra.
Y les quiero recordar algo que dijo María Fernanda al principio, y eso que eso es escalable, o sea que podemos pensar, hoy mañana tenemos una reunión con un funcionario, ¿cuál es la meta? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cuál es el mensaje que va a conectar con sus valores? ¿No? ¿Quiénes son las mejores personas dentro de esa reunión? Al final, ¿cómo nos fue? Entonces, eso es de manera pequeña y también podemos tenerlo de manera enorme al pensar de un cambio dentro de la sociedad. Entonces, todo estamos pensando en cómo acercarnos más hacia avanzar nuestra meta. O sea que, en resumen, se trata de la diferencia entre hacer un montón de cosas de comunicación y hacer las cosas necesarias para una comunicación eficaz que esté siempre pensando en relación con la meta que tenemos delante. Siempre estamos pensando qué puedo hacer para avanzar la visión de cambio que tenemos y el objetivo que tenemos delante nuestro. Y siempre el objetivo último de toda la comunicación es que su audiencia prioritaria y las o los actores respondan y emprendan acción. No estamos haciendo la comunicación por hacerlo, ¿no? Tenemos pocos recursos y queremos que esos recursos tengan mayor impacto. Y bueno, pues justo la palabra clave es la última, o sea, la última que dijo María Elena, el impacto, ¿no? Al final de cuentas, la comunicación estratégica de lo que se trata es generar impacto. ¿Y cómo nos ayuda entonces esta comunicación estratégica a esa generación de impacto? Pues es básicamente, repitiendo lo que comenta María Elena, es tener las metas muy claras, nos ayuda incluso a la optimización de los recursos porque sabemos exactamente a quién nos queremos dirigir, construimos un mensaje dirigido a esos actores clave y por lo tanto todo ese trayecto nos ayuda a que lo que tenemos se utilice de la mejor manera posible sin, digamos, desperdiciar recursos en algo que no va a avanzar o que no nos va a ayudar a impulsar nuestra meta. ¿Tienen preguntas hasta acá? Recuerden que es importante que si tienen cualquier duda, si creen que algo no les quedó muy claro, si quieren precisar algo, que nos lo pregunten ahora para que podamos seguir todas con la misma base. ¿Carla? Sí, tengo una pregunta. Cuando se está hablando de la meta narrativa, en el caso, o poniéndolo en el contexto del desarrollo territorial, tendríamos que construir un mensaje específico para hablar del desarrollo territorial en todo El Salvador. Y en este sentido, me llamaba la atención lo que decía de que no necesariamente tiene que afectar los mensajes de nuestras propias organizaciones. Entonces, en ese enfoque, ¿cuál sería como lo más adecuado? Que nosotros desde la red de T o como aliados de la red de T sumemos desde nuestros valores como organización hacia esa narrativa. No sé si se entiende la pregunta. Sí, bueno, sí, María Elena, tú te quedó clara la pregunta. Me parece que entendí la pregunta. Entonces, empezar a pensar en una metanarrativa. Esa metanarrativa, como para vivir seguros, no hay que vivir sin miedo. Para vivir sin miedo hay que tener vivir seguros. ¿Rodo? Para vivir sin miedo necesitamos una justicia en la que podamos confiar. Gracias. Ok, de repente me quedé como, ok, entonces eso es un paraguas enorme. Dentro, eso sale de, digamos, la red. Eso tiene que ser para todo el país, ¿no? En este caso, para todo México. Ahora, hay organizaciones dentro, ¿no? Muchísimas, y ustedes y muchísimas más, y sectores que ni están representados en este momento, que también pueden tener el mismo interés. En cada organización están pensando,
¿no? Todos tenemos el mismo interés, pero el trabajo que hacemos es muy diferente. Y ustedes ya han empezado a describir su trabajo, que es muy diferente, pero tienen el mismo interés. Entonces, dentro de eso, hay que pensar también en sus propios mensajes y cómo pueden conectar con esa narrativa. Pero no todos tienen que estar haciendo lo mismo y diciendo exactamente lo mismo. Por eso los ejemplos que Fernanda compartió de muy diferentes redes y organizaciones que sí están avanzando una meta narrativa, pero también están avanzando su propia misión y trabajo. ¿Eso, Carla, responde a la pregunta? Sí, un poco, porque dentro de la misma, la conexión que vamos a lograr hacer a través de esto es también los aportes que nosotros podemos dar como organización a la red de TEN, desde nuestros objetivos de organización particular hacia la gran red. Esa es también como mi forma de tratar de entender que lo que nosotros vamos a estar comunicando, por ejemplo, desde Migueleños en Acción, va a sumar a los al tema paraguas del desarrollo territorial en El Salvador, por así decirlo. Sí, y yo quisiera regresar un poquito, Carla, a esta lámina, ¿no? Porque creo que esto ayuda como a comprender mejor, y tal vez puedo explicarlo un poco mejor, pero digamos que estos barquitos fueran, o sea, cada una de sus organizaciones. Y el tema es cómo cada uno de esos barquitos se alinea en esta metanarrativa, y regresando un poco al ejemplo en México, lo que tú preguntabas algo que es muy importante, si cada una puede trabajar desde su propio valor. No es que las organizaciones van a cambiar sus valores, por ejemplo, pero sí para impulsar el tema del desarrollo territorial van a utilizar unos valores específicos, porque son aquellos que están compartidos también con las audiencias a las que queremos llegar. Entonces, por ejemplo, en este caso, a partir de mucha investigación, etcétera, se identificó que en México un valor muy importante es el de la seguridad. Entonces, por eso, la idea de vivir sin miedo, porque la gente necesita sentirse segura, ¿no? Y entonces, ese es el valor con una solución sistémica, pero eso se puede adaptar de muchísimas formas, como lo veíamos en los mensajes de ejemplo, a cada uno de los temas de cada una de las organizaciones. Entonces sí se vuelve un proceso en el que la metanarrativa alimenta a las organizaciones para darles una guía en la construcción de sus mensajes, pero las organizaciones alimentan a la narrativa porque son ellas las que la están llevando en este proceso de los barquitos. No sé si... Es correcto, porque en este sentido es, si nosotros pretendemos liderar el tema del desarrollo territorial en primer lugar y luego posicionarlo, o empezar a construirlo y poder sostenerlo, mantenerlo, creo que también debemos de pasar por este mismo proceso de revisión, que es desarrollo territorial, y cómo se une ese mismo objetivo con todas las organizaciones que tenemos. Y eso es lo que trataba de entender para que podamos trasladarlo a la construcción de esta narrativa. Y me parece muy bien las dos explicaciones que me brindaron y el gráfico. Así que muchas gracias. Sí, la idea en estos talleres es poder crear dos cosas. La narrativa, ¿no? Y ayudar a elevar el tema del desarrollo territorial. Y en el proceso también ayudarles a ustedes a tener muchísimo más enfoque en la comunicación estratégica para el propio trabajo que tienen ustedes. Entonces estamos aprendiendo de dos niveles. Mira, yo, sí, perdón, yo había levantado la mano, no sé sí. Si me puse la palabra. A mí me parece muy, digamos, asertivo lo que ustedes nos están planteando y me parece que es correcto, es tener esa mirada estratégica. Lo que pregunto tiene relación con lo que Carlita dice.
es que para poder desarrollar esta agenda sombría, voy a llamarle agenda, esta agenda sombría de la red de T, requeriría mucho consenso de parte de las organizaciones que pertenecemos a la red de T. Y por lo tanto eso pasa por tener claridad de la agenda país que queremos impulsar. Ahora, cuando hablamos de agenda país, estamos hablando de una diversidad de agendas, de temas, problemáticas, de incumplimiento de derechos al cual el país tiene que dar respuesta. Entonces, mi pregunta es la siguiente, o seguramente lo veremos en la segunda jornada, pero ¿cómo llegar a priorizar dentro de la agenda país ese elemento de comunicación al que yo quiero llegar? Porque hoy mismo el tema de derechos humanos es el tema más grave, ¿verdad?, de cumplimiento acá en nuestro país. Pero el otro tema grave es de la transparencia y la institucionalidad. Y el otro tema grave tiene que ver con toda esta dinámica de desarrollo económico inconclusa, ¿verdad? Que no logramos aterrizar la dinamización económica en los territorios a partir de diferentes razones. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lograr llegar a priorizar esta agenda para poder desarrollar una comunicación estratégica, María? María Fernanda. María Fernanda, sí. O María Elena, es que las dos somos Marías. ¿Cómo llegar a la mente de toda esta población, ¿verdad? Entonces, pues eso, es la pregunta. Quizás estoy muy ansiosa por esto, tal vez lo vamos a construir en las cuatro jornadas, pero me parece que aterrizarlo es un poco complicado. Uh-huh. Ileana, es muy buena pregunta y la verdad que no tengo la respuesta en este momento, pero sí es la pregunta que vamos a tener que, hacia eso vamos, porque me parece que con todo lo que hemos visto, ahora cada uno y una de ustedes jugará un rol para co-crear esta metanarrativa en las siguientes sesiones del taller. Obviamente hay mucha experiencia, creatividad, inteligencia en este grupo, ya lo hemos visto en la previa discusión. Seguro que hay muchísimos más colegas dentro de la Red de Desarrollo Territorial y sus aliadas. Y nosotros también vamos a aprender con ustedes para llegar a ese objetivo, ¿no? Al objetivo de la sesión, del taller y al objetivo, ¿no?, este de elevar el tema. Entonces, me gustaría seguir empezando con la visión de cambio, porque primero tenemos que empezar a conversar la visión de cambio que tienen. María Elena, nada más, si me dejas nada más brincar 30 segundos con algo para Ileana, porque yo creo que si bien sí y no sé, o sea, yo creo que es como una reflexión muy importante y creo que es como importante dejar una cierta claridad sobre este tema del grado de consenso necesario para esto. Porque yo creo que si bien sí hay un tema de que es necesario un consenso justo en esa visión de cambio hacia la que vamos a ir, no en todos los aspectos de la agenda se tiene que tener un consenso unánime para construir una metanarrativa. O sea, lo que hay que hacer es que, o sea, saben ustedes que para ustedes quieren que el desarrollo territorial sea una prioridad. Y regresando un poco en el tema de la impunidad en México, las organizaciones no tienen una agenda común. No es que no están trabajando todas en temas feministas, ni todas en temas de desaparición, ni todas, o sea, no hay ese grado de consenso. Lo que sí hay es un consenso sobre la idea de que la impunidad es algo que afecta a todo el país y que la falta de justicia es una de las principales causas de múltiples problemas sistémicos en el país. Es solo esa claridad, solo ese nivel de consenso permite que nosotras hayamos podido contribuir y sigamos haciéndolo
en la idea de, ok, esta narrativa les va a poder ayudar, metanarrativa les va a poder ayudar a impulsar eso que ustedes quieren en la agenda nacional. Y ya cada organización, si es medio ambiente, si es participación comunitaria, si es desarrollo rural, si, o sea, ya digamos tienen elementos básicos para decir, bueno, esto que tenemos construido como metanarrativa conecta con los actores clave que nosotras ya identificamos, nos avanza en la visión de cambio de elevar el tema de desarrollo territorial. Entonces sabemos que es una metanarrativa que funciona y que va a conectar con muchos más públicos para poder avanzar el tema. Entonces, sí dejar claro que para estos procesos no es necesario que exista una agenda, porque eso sería prácticamente imposible para cualquier agenda de transformación social. Entonces, bueno, nada más quería poner eso sobre la mesa. Sí, buenísimo punto, Fer, gracias. Y hasta eso iba, en el cual ustedes rellenaron una pequeña encuesta, algunos de ustedes rellenaron una pequeña encuesta, en el cual les empezamos a preguntar su visión de cambio. Entonces la idea es, ¿tienen visión de cambio? ¿Y qué es lo que tienen en común? Hay que encontrar esa visión, ¿no? Elementos de esa visión de cambio en común, aunque tengan diferentes agendas. Estoy segura de que hay una visión de cambio que todas pueden compartir. Igual de lo que estábamos hablando en la situación en México, que realmente la gente lo que tenían en común es quiero sentirme seguro, segura cuando salgo de mi casa. Bueno, entonces hacia ahora vamos a seguir a empezar a enfocarnos en la visión de cambio que tiene que estar incorporada en esta narrativa. O sea que el gran porqué de lo que quieren hacer, por qué hay que elevar el tema del desarrollo territorial, qué beneficios existen para las personas dentro de El Salvador. Entonces vamos a hablar de qué es una, vamos a hablar de qué es una meta y básicamente la meta, o sea, y por qué es importante. La meta nos ayuda a tener claridad, ¿no? De hacia dónde vamos, nos marca, digamos, un punto de llegada en un escenario ideal, es a qué lugar al que queremos llegar. Si recuerdan esta imagen de los barquitos, es esa, ¿no? La tierra en donde dice cambios de expectativa, etcétera. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es tener una meta definida para trazar esa ruta. Para tener una meta clara, necesitamos una redacción contundente en sentido afirmativo. Es útil pensar, por ejemplo, qué resultado espera que haya una vez que El Salvador ponga el desarrollo territorial en el centro de la agenda pública. Entonces, por ejemplo, en el proyecto de antiimpunidad que les hemos venido compartiendo, la visión de cambio es elevar el tema de impunidad en la agenda pública. Entonces, cuando pensamos en, ¿me puedes pasar? Cuando pensamos en los tipos de cambios, hay tres tipos de cambios que es importante tener en mente cuando hablamos de cambios sistemáticos que implican cambios de narrativas. O sea, los cambios de ruta, los cambios de acción y los cambios culturales. Y si pensamos en los cambios culturales como los más altos, ¿no? Tenemos los cambios de ruta, los pequeños pasitos que nos llevan hacia cambios en el cual la sociedad, la gente, las instituciones están tomando acción y con esas acciones estamos creando esos cambios culturales. Vamos a hablar un poquito de cada uno para que tengan más sentido. Los cambios de ruta son necesarios en los procesos, en las pequeñas narrativas, en el nivel de conciencia para
de a poquito llegar a los cambios culturales que servirán para reforzar y acelerar los avances. En ese sentido, las metas de ruta se usan a menudo como hitos, como marcas en el trayecto para conocer el progreso en las primeras fases de una iniciativa de cambio. Entonces, por ejemplo, en el caso de México, de antiimpunidad, algunas de las metas que se prestaron para metas de ruta era que una nueva narrativa que vincula la impunidad con la desigualdad, la corrupción, los delitos de alto impacto y las violaciones graves de derechos humanos es retomada por actores clave y progresivamente por la ciudadanía. O sea que algún político empieza a hablar del tema, ¿no? Entonces, los medios empiezan a hablar. Son pequeños cambios que ya uno empieza a ver, uy, hay algo que está cambiando. Otra meta que de ruta era que la ciudadanía tiene conciencia del problema de la impunidad y reconoce su impacto en la vida propia y en su comunidad, ¿no? No mucho está cambiando, pero a nivel individual la gente está pensando. Después, los cambios de acción son cambios tangibles en los comportamientos personales, las prácticas institucionales y las políticas que pasan por un cambio de comportamiento de los diversos actores involucrados. Adelantan y refuerzan las metas de ruta. Y un cambio en el contexto y experiencias en una sociedad o comunidad sirve para avanzar y reforzar los cambios culturales. Entonces, ahora estamos en un nivel mediano. Como ya ven, esto es de largo tiempo. En el caso de México, una de las metas era el discurso, las propuestas, las agendas y compromisos de las y los candidatos a la presidencia, porque justo cuando estábamos creando las metas, estábamos por a un año antes de las elecciones. Y otros puestos públicos a nivel estatal y nacional incluyen el combate a la impunidad y las propuestas de este grupo, que estaba de esta coalición, como una de sus prioridades. Y que se logran cambios significativos en las políticas públicas, en las prácticas, en las estructuras institucionales. Finalmente, llegamos a los cambios culturales, que son cambios en las expectativas y las normas sociales, y ya hemos estado hablando de eso, ¿no? Cómo se perciben y experimentan los problemas. Y esto, obviamente, para llegar ahí, son los resultados de las metas de ruta y las metas de acción que empiezan a cambiar la sociedad. En la medida que se alcanzan las metas de cambio cultural, se avanzan en lograr otras metas de acción y se desarrolla en la sociedad la capacidad de adaptar y aceptar a los cambios que se han logrado. En la situación en México, la meta cultural era que lograr un cambio cultural con el que los comportamientos, las prácticas, los delitos vinculados a la impunidad sean considerados como una acción inaceptable, condenable, reprochable, fuera de la norma social. Obviamente en México no se ha llegado a ese nivel, pero a ese nivel con todas las diferentes organizaciones hacia eso van. Eso va, para llegar a esa visión de cambio, esa meta de largo plazo requerirá una transformación sistemática, integrando cambios en las políticas, las prácticas institucionales y en los comportamientos y actitudes de la sociedad. Entonces, espero que les hemos dado un vistazo, ¿no?, de muy largo plazo y en las posibilidades que tienen dentro de El Salvador para empezar a pensar de este tema y cómo elevar. Bueno, aquí en esta lámina lo que hicimos fue un poquito resumir, ¿no?, lo más que pudimos, como ustedes nos ayudaron, ¿no?, muchos de ustedes con su tarea de la sesión, nos respondieron una serie de preguntas. Aquí solamente estamos recogiendo tres que son las relevantes para esta sesión. Mi compañero Alex
va a trabajar sobre las respuestas a las otras preguntas para su sesión de la próxima clase, pero digamos, estas de visión de cambio, ¿cuáles son los indicadores que podrían funcionar? O unas primeras ideas, porque obviamente esto toma tiempo, ¿no?, de trabajar, y algunos de los obstáculos que ustedes están ya percibiendo a una posible narrativa de desarrollo territorial. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que el desarrollo territorial, la visión de cambio tiene que ver con que el desarrollo territorial ponga a las personas al centro, mejorar la calidad de vida, ¿no?, mayor participación, igual mejores condiciones de vida para las personas, pero especialmente para poblaciones marginadas. Algunos de los obstáculos que ustedes nos han compartido es que hay un proceso, o ven un proceso de centralización que puede afectar una política de desarrollo territorial, la falta de claridad en el propio concepto de desarrollo territorial y cómo se puede empezar a utilizar para diferentes propósitos, y que son quizá esfuerzos aislados, ¿no?, según lo que nos respondieron. Y algunos indicadores es, uno de ellos es, por ejemplo, sumar más alianzas. Recuerden que decíamos en la imagen de los barquitos como parte de la tarea de la red será justamente ir sumando más alianzas que estén de acuerdo con su visión de cambio. Y otro de los indicadores que están proponiendo para medir este avance hacia la visión de cambio es que haya precisamente mayor acceso a salud, educación, participación y gobernanza desde una perspectiva de desarrollo territorial. Entonces, estos son algunas de las respuestas que ustedes nos han dado hasta ahora. Pero obviamente lo que queremos es profundizar en estas visiones y poder, sobre todo, regresarles a ustedes un documento como ya más, que recoja precisamente sus ideas, y para eso nos vamos a repartir en grupos de trabajo. Y en 20 minutos lo que queremos hacer es pensar colectivamente cuáles pueden ser esas metas de ruta, de acción y culturales. Pueden ser, o sea, lo más creativas que quieran, lo más imaginativas que puedan, para que en esta sesión podamos ir recogiendo algunas de esas ideas. Y que estén centradas en lo que quieren lograr con la narrativa de desarrollo territorial. Como les decía, nos vamos a juntar en grupos, vamos a encontrar algunos elementos comunes y al final mi compañero Rodolfo les va a hacer una devolución. Así que, pues sin más, les pido a nuestras amigas de la red, si nos ayudan a mandarnos a los grupos de trabajo. Bueno, creo que ya estamos todas y todos. Les pedimos que por favor abran sus cámaras. Vamos a tomar la acostumbrada foto de grupo antes de seguir. Acuérdense que una de las normas de este curso es que tratemos lo más posible de mantener las cámaras encendidas durante el desarrollo de los talleres. Nos faltan 2, 3 personas que si pueden abrir sus cámaras, por favor. Daisy ya la abrió. Iliana, Juan Ramón. Lo que pasa es que Enrique estaba intentando entrar a través de mi cel porque se le está agotando mi batería. Ok, bueno, entonces, listas y listos. A la una, sonrían para la cámara. A las 2. Y ya las 3. Creo que ya pasaron los 5 minutos, Fernanda. Perdón, estaba aquí. Ya va a dar escribiendo. Bueno, Rodo, pues vas. Rodolfo nos va a ayudar a hacer la devolución de estas conversaciones que tuvimos en grupo. Sí, wow. Estoy viendo el documento donde estaban. Voy a empezar por el mío, que fue el grupo 3. Y ahí lo que platicamos es que la meta de ruta es que a partir de la definición del
que tiene la Red de Desarrollo Territorial sobre lo que es el concepto de desarrollo territorial, la gente en El Salvador comprenda dicho concepto, incluyendo como los aspectos tangibles e intangibles. La ruta de acción es que a partir de esa comprensión aumente la participación de las comunidades, tanto de las organizadas como de las no organizadas, en la vida pública, y se amplifique su voz para así mejorar su calidad de vida. Y la del grupo 3 es, la de cambio cultural, es que las comunidades se apropien de que la idea del desarrollo debe ser parte como de su vida cotidiana. Entonces, esas son del grupo 3. Pues sí, si quieres, si es más fácil, mejor entonces cada quien comparte lo de su grupo para. Alex, ¿quieres? Estás en micrófono. Silencio. Sí, en el grupo 1 también, hablando de las metas de rutas, las compañeras y compañeros creyeron que era importante desarrollar un concepto de desarrollo territorial que también fuera mucho más accesible para el resto de la población salvadoreña. También, es importante para posicionarlo, ¿no? Para que se entienda el concepto a nivel nacional. También el ver las narrativas, hubo una discusión muy interesante sobre el concepto de control territorial ha sido usado por el gobierno más en consonancia con violencia, con inseguridad y la importancia de no usar esas mismas palabras para hablar de un tema que tiene más que ver con el bienestar de las personas. Cuando hablamos sobre metas de acción, estuvieron de acuerdo en que más funcionarios hablaran sobre el tema, que se usara categorías más sencillas, que se hiciera una labor importante tanto a nivel legislativo como a funcionarios del Ejecutivo, organizaciones de la sociedad civil que se implicaran más, asimismo como el involucramiento de la academia. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo antes de entrar a los cambios culturales. Ok. Gracias, Alex. María Elena, ¿quieres? Nosotros me parece que empezamos desde arriba con los cambios más culturales, en el cual la población salvadoreña tiene un concepto diferente del desarrollo, ¿no? del desarrollo de la gente, tiene la capacidad para proponer sus problemáticas y lo ven como algo importante. Tengo tantas notas distintas. y César, César también, si me quieres ayudar, porque hablamos más de visión y no de metas. Sí, sí, es que lo que retomamos en el grupo era parte de esa estructura, de crear esa línea base en la cual podemos definir desde cualquier perspectiva, o sea, la academia, el gobierno central, las organizaciones de base, crear ese concepto y esa línea de trabajo para que todos jalemos al mismo lado, ¿no? Como históricamente se ha hecho aquí en el país, que las organizaciones sociales, por un lado, el gobierno central implementando por los periodos presidenciales procesos de corto tiempo y la academia en su esfuerzo de tratar, pero por la misma, no hay mucho acceso también a estos procesos académicos, entonces también tener ese concepto generalizado y armar ese proceso. Por ahí quizás armamos algo. Y nuestra visión es que las personas están en el centro, o sea que el desarrollo ocurre desde abajo, ¿no? Las metas de acción era de cambiar los modelos y los procesos de la planificación territorial y desarrollamos un ejemplo sobre que ayuda a ver esa visión usando el aeropuerto internacional y todo lo que podría haber ocurrido ¿no? si se hubiera hecho planificado de esa manera.
¿Algo más de tu grupo? Okay. No, que también hablamos de lo que ya han hablado. Ok, perfecto. Bueno, en mi grupo de lo que se habló para el tema de ruta fue de un, bueno, y la verdad que al final sí estuvo bastante conectado, pero en tema de ruta se habló de crear una mayor conciencia de la relevancia de la participación ciudadana en las decisiones públicas que afectan a las comunidades y que haya trabajo realmente conjunto y no que cada quien esté por su lado. Entonces, la importancia del trabajo colectivo en este tema. En la parte de acción se habló de precisamente que las y los salvadoreños estén formadas en participación y puedan estar involucradas activamente en las decisiones sobre el uso y aprovechamiento de recursos, incluyendo los humanos, y porque al haber participación hay un proceso más democrático en la definición de las políticas de desarrollo territorial, y que no se tomen solo las decisiones por parte de la autoridad, sino que haya un proceso democrático de gobernanza y democrático en la parte de desarrollo territorial. También se habló de ampliar la cobertura de servicios tanto a nivel social como territorial y de la importancia de generar liderazgos comunitarios, porque sin liderazgos comunitarios no habrá transformaciones en el tema de desarrollo territorial. Se habló de aprobar una ley de descentralización y de una ley de partidos que pueda incluir el tema de desarrollo territorial. A nivel cultural, se habló de cómo la sociedad en El Salvador y la ciudadanía tiene que ser más activa, que tiene que dejar de pensar que el gobierno va a ser el encargado de resolver todo y que tiene que haber una transformación cultural en cómo los ciudadanos y las ciudadanas se perciben a sí mismos como agentes que puedan realmente transformar la situación de sus comunidades y que puedan hacer los proyectos generados sostenibles en el tiempo. Eso fue lo que conversamos. La idea es que a partir de esto vamos a crear un documento a partir de los diferentes resultados de cada grupo y se los vamos a devolver para que sea una especie de primera guía para ustedes. Obviamente estos procesos pues toman más tiempo, tienen que ir refinándolos, tienen que ir viendo ustedes mismas qué significa, ¿no? Cada una de esas, qué implicaciones tiene cada una de esas metas, pero es una base importante sobre la cual seguir construyendo. Pues ya vamos realmente hacia el final de la sesión. Voy a platicarles muy brevemente en honor al compromiso de terminar puntuales, del tema precisamente de la medición. Porque, bueno, ahorita está, obviamente no es un tema al que pudimos llegar y tampoco era parte de los objetivos hablar de la medición, pero no queremos ignorar ese tema porque incluso estaba en las preguntas, ¿no? ¿Cómo darnos idea de que vamos avanzando? Y entonces, ¿cómo medir nuestra visión de cambio? Es una de las preguntas centrales para identificar si vamos en el camino correcto o se tienen que hacer ajustes en la estrategia. Y aunque, o sea, las mediciones tienen que ser muy concretas. Como vimos en el documento que les mostré hace rato de la devolución que ustedes nos hicieron de la tarea, se habla de, por ejemplo, sumar a más alianzas, más coaliciones, más personas, ¿no? Como uno de los indicadores. Entonces, eso se tiene que ir traduciendo en indicadores mucho más claros de, ok, ¿cuántas alianzas en este año, por ejemplo? ¿Cuántas alianzas en los próximos 5 años? O sea, ¿cómo se puede ir desmenuzando cada uno de esos indicadores? Y todos ellos tienen que ser accesibles, demostrables y objetivos. Por ejemplo, en el caso de la narrativa antiimpunidad que hemos trabajado en México, se desarrollaron una serie de indicadores que miden los resultados esperados. Por ponerles algún ejemplo, cada año decimos, bueno, ¿cuántos líderes de opinión han hablado de este tema desde nuestra narrativa, ¿no? No solo de la impunidad, sino desde el enfoque de
recuerden, para vivir sin miedo necesitamos una justicia que, en la que podamos confiar. ¿Cuántos líderes de opinión han retomado esas ideas? ¿Cuántas personas comparten ciertos contenidos relacionados con las que están generados por las organizaciones relacionadas con esta narrativa? ¿El número de organizaciones en total que han utilizado estas narrativas? ¿Cuántas leyes o políticas públicas se han transformado para avanzar a ese objetivo, ¿no?, de la narrativa, etcétera? Entonces, se pueden construir ese tipo de indicadores y pues ustedes en la red pueden construir los suyos propios para e ir pensando, ¿no?, a lo largo de la definición de metas y todo, en qué se traduce cada una de esas mediciones. Te dejo la palabra, Alex, porque nos va a platicar de la siguiente sesión. Sí, pues bueno, esto lo vamos a ver realmente con mucho más detalle en la siguiente sesión, pero para que se queden pensando un poco de aquí al próximo viernes, nosotros entendemos, la próxima sesión vamos a ver el mapa de actores, ¿no? Y entonces lo primero que queremos plantearle es la diferencia conceptual entre audiencias y actores. Y para esto, queremos que se queden es con la pasividad de las audiencias. Imagínense en un concierto de música clásica al que vayan y simplemente aplaudan. Imagínense ustedes también en un concierto de salsa o de cumbia, ¿no?, en donde van y bailan, y a lo mejor pues el que está en concierto es Rubén Blades, y además tiene un mensaje político, y después de ir a bailar van y se juntan a beber alguna cerveza y se organizan para hablar sobre desarrollo territorial. Entonces digamos que ya están como que motivándose, están actuando. Entonces esta es la diferencia fundamental que nosotros vamos a ver la próxima sesión. No vamos a hablar de audiencias, vamos a hablar de actores claves que son activos, que podemos incidir en ellos y que ellos pueden incidir en otros actores o actoras, ¿no? Es fundamental, ya lo vimos un poquito ahora en la discusión sobre las metas de ruta, las metas de cambio, salieron de manera espontánea, el legislativo, el ejecutivo, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, pero es necesario conocerlos mejor, saber qué saben sobre el tema de desarrollo territorial, si saben algo, si están a favor, si están en contra, y usaremos un modelo que tenemos en Impact Social Metropolitan Group para ponerlos en un solo lugar y de manera visual ver quiénes son nuestros aliados, quiénes no lo son, y haremos un pequeño ejercicio de inteligencia política para saber mucho más de ellos. Entonces, digamos que este es el pequeño teaser, el pequeño trailer de la próxima sesión, para que se emocionen y nos acompañen el próximo viernes. Y Alex les va a dejar también una tarea, que de todas formas les vamos a mandar más tarde. Así es. Pensando en lo que les acabo de mencionar, quiero que piensen en diferentes categorías. Quiero que piensen en la categoría de gobierno. A ver, déjenme buscar. Ay, se trabó mi Word. No te preocupes, si no, de todas formas se los vamos a mandar. Sí, si recuerdo bien, influenciadores y líderes de opinión, gobierno, sociedad civil, academia, y me falta uno. Se los vamos a explicar, se los vamos a detallar. La idea es que piensen en estas categorías, piensen en la siguiente sesión que traigan 2-3 actores por categoría, siempre pensando en las metas de desarrollo territorial, y en los valores o en lo que piensan todos estos actores sobre el tema. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios en la siguiente sesión, pero para que ya vengan preparados y preparadas y podamos nosotros tener un ejercicio de inteligencia colectiva en lo que armemos un mapa que nos sirva para
para nuestros objetivos. Sí, y en un ratito, igual que lo hicimos el viernes pasado, le van a pasar a Enrique la agenda en donde describe exactamente qué es lo que necesitamos de ustedes. Y un tema sí importante es que vamos a necesitar que, igual que la vez pasada, nos respondan para el próximo miércoles para poder sistematizar igual la información y que Alex pueda llegar con lo que ustedes ya avanzaron. Entonces, bueno, pues aquí termina nuestra presentación, pero no queremos dejar de preguntarles si tienen preguntas. No sé si tienen algún comentario, si tienen alguna duda que quieran aclarar, y de todas formas cuenten con que si en el proceso también es lo interesante de tener 4 sesiones, que obviamente igual en la semana les cae el 20 de algo, les surge una duda, etcétera, pues anótenla luego, y la próxima sesión podemos abrir con algunas preguntas también sobre lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguien por acá levantó la mano? Vladimir, me parece. Sí. Sí, es solamente algo breve que le expresé en el grupo y aprovecho un solo para despedirme, ¿verdad? Es que sería bueno que se consideraran algunos temas. Yo mencionaba el tema de la defensa de los animales, que si bien es cierto, en los países centroamericanos por lo regular sí existen leyes o se van creando leyes, pero también son parte de un desarrollo territorial y de convivencia, ¿verdad? Que parece un poco alejado, porque cuando hablamos de desarrollo pensamos en otros temas. Pero creo que sería muy bueno para la práctica que se piense en otros temas, aparte de los derechos de las mascotas. Tenía 2, pero se me fue la piscucha, como decimos acá. Pero sería bueno exponerlos. Sería muy bueno exponerlos. Y les agradezco a María Fernanda, a María Elena y a todos, pues que podamos llevar esas 3 sesiones que nos hacen falta de la mejor manera, que sigamos aprendiendo todos y que podamos llevar un buen desarrollo. Y las disculpas del caso siempre, porque lastimosamente la tecnología, así como le pasó a Alejandro, nos pasa a todos, que hoy dependemos de esto, de los sonidos, sí, de que la computadora se traba, de que el internet se cae. Entonces yo creo que es la parte feita de esta nueva realidad, que esperemos pronto superarla y podamos volver a encontrarnos, como decía María Fernanda, ya de frente, y volver a recibir las palabras y el aprecio, de verdad, el face to face, pero de verdad, viéndolo. Solamente. Gracias, saludos a todos. Así es, gracias, Vladimir. Muchas gracias. Perfecto, pues entonces, si les parece bien, bueno, Enrique, no sé si tú tengas algún anuncio, pero de nuestra parte, hasta aquí cerramos la sesión. Bueno, muchas gracias al equipo de Metropolitan Group por la capacitación de este día. Y nada, solamente pedirles a todas y todos que por favor llevemos la secuencia de estas sesiones. Vamos a compartir la grabación de este día. Incluso hay 2 colegas que no se pudieron conectar lastimosamente a última hora. Y les pedimos también que cumplan con las tareas que dejan, porque todos los insumos que ustedes dan nos van a ayudar a ir acercándonos en una aproximación a crear mensajes, a ver qué podemos hacer con la narrativa del desarrollo territorial en el país, que es algo en lo que todas y todos los que estamos acá creemos, trabajamos en desarrollo local, desarrollo territorial, y bueno, somos diversos, ¿no? Es imposible que nos pongamos de acuerdo en cosas específicas cada quien, pero sí como esos grandes elementos que nos ayudan a construir una narrativa en la cual cada quien desde su sector, desde donde trabaja, pues puede dinamizar que esto camine hacia adelante. Así de que, pues a nombre de la red DT, muchas gracias por conectarse y nos vemos la próxima semana a todos y todos, a la misma hora. Un gusto saludarles y cuídense. Buen provecho. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.